Excelencia Personal, con Nelly y Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. ¿Qué tal, amigos? Sean ustedes bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Los saludamos con el gusto de siempre desde el estudio de Excelencia Personal. Nelly Canseco, ¿cómo te va? Bienvenida. Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se encuentran todos el día de hoy? Un tema interesante nuevamente acerca de salud integral con la doctora Nelly Canseco. Pasos para una dieta inteligente. Con el tema de la pandemia y todo lo que ha habido últimamente y de estrés, mucha gente ha tenido dificultades con el peso y entonces hay que hacer una dieta inteligente y nos vas a dar una serie de pasos para explicarnos qué sí debemos hacer, qué debemos evitar y pues cómo favorecer todo el tema de salud en nuestro organismo. Y entremos en materia de una vez. Bueno, yo quisiera comenzar diciéndoles que los síntomas que va manifestando nuestro cuerpo siempre son mensajeros. Nos dan algún mensaje importante que es único a cada persona, que no es igual para los demás, que tiene ahí intrínseco la sabiduría de nuestro cuerpo y que la tarea que yo les invito a descubrir el día de hoy es qué nos quieren decir esos mensajes, qué traen detrás. Y hablando de dieta en particular, ninguna es perfecta, ninguna es para todos, eso que quede muy claro. Lo que vamos a ver hoy son estrategias que nos sirven, eso sí, a todos, pero para ir descubriendo específicamente lo que necesitamos, pues hay que entender, ¿no? Esas dietas que de repente nos ofrecen, lo que está de moda, lo que por un tiempo sirve. Me acuerdo cuando empezamos a hacer Excelencia Personal y hablar los lunes de salud, pues había la dieta del doctor Atkins, que tenía mucho que ver con las proteínas. Luego el doctor Montgomery sacó otra que es bastante buena y que fíjate que tendría bastante de actual todavía, porque hablaba de cuidar los azúcares y hoy día seguimos sabiendo que el azúcar, perdón, alimenta las células de cáncer y alimenta las células que pues van alimentando los tumores, ¿no? Sí, nada bueno para el tema de tumores el azúcar, sin duda, ¿no? Aparte de la adicción que genera. Que también exacto, son súper adictivas. Y hay personas que han descubierto, escuchando su cuerpo, que después del COVID, como un síntoma posterior, les quedó esta ansiedad por comer cosas dulces. Yo te invito a ti, a cada uno de los que nos escucha el día de hoy, a explorar qué te dice tu cuerpo, qué te está queriendo comunicar en este momento y entender que claro que elegir cosas saludables, elegir cosas llenas de fitonutrientes, nos va a ayudar y es algo sustentable, ¿no? En cambio, pues la comida rápida, la comida llena de químicos, la comida empaquetada y envasada es algo que nos hace correr peligro, nos genera ciertos huecos nutricionales y hay que entender, no hay una dieta perfecta. Eso que quede muy claro, hay experimentos, nosotros tenemos que volvernos los especialistas en probar cosas, ir viendo cuáles son las que realmente funcionan, ¿no? Para, pues, saber nutrirnos, también para saber recibir el placer. Y me gustaría también comenzar diciéndoles que a veces nos hemos quedado con la idea de que la dieta es contar calorías y hacer ejercicio como locos, y nada más alejado de la realidad. Contar calorías no sirve de nada, no es la opción, ya se ha demostrado que no. Incluso los especialistas, sobre todo, por ejemplo, decíamos que no, la dieta no es la misma para todos. Hablando de las mujeres, hay especialistas que se han enfocado en el cuerpo de la mujer y en ver que de repente el estar obsesionados por contar calorías genera muchísima más ansiedad y luego, pues, ponerlas en ejercicio exagerado en altos programas de entrenamiento
lejos de ser un factor benéfico, es un factor que genera muchísimo cortisol, muchísimo estrés, que no es recomendable y que entonces hay que evitarlo. Habiendo dicho esto, me gustaría empezar con esta presentación que por ahí les preparé, donde pues vamos a hablar de los factores que tienen que ver con la dieta y que pues vamos a ver uno por uno lo que nos funciona y lo que no, ¿no? Perfecto. Hablando de esto, nuestro cuerpo se expone, por eso les digo que no es de contar calorías. La dieta inteligente tiene que basarse en que no haya deficiencias nutricionales. Por muchos años hemos hablado de esto. Cuando nos falta un nutriente, cuando no hay suficiente magnesio, el metabolismo se afecta. Cuando no hay suficientes antioxidantes, no nos podemos defender de los químicos del ambiente. Cuando dejamos de comer, porque hay quien cree que dejando de comer va a bajar de peso, lo único que está provocando es un metabolismo lento y que su cuerpo acumule calorías porque tiene que hacer un guardadito para los tiempos de austeridad y entonces en vez de bajar de peso es cambiar este metabolismo que deberíamos de tener agilizado y que no es ágil, que es lento, que no funciona adecuadamente. Además, las deficiencias de nutrientes importantes que todos necesitamos para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo genera ansiedad, genera depresión, genera problemas emocionales, también incapacidad para concentrarnos, genera que se acumule la grasa en los lugares más difíciles, particularmente a las mujeres en la etapa de la menopausia, esta grasa tiende a acumularse en el vientre y en la zona media del cuerpo porque justamente las hormonas que antes protegían dejan de estar y entonces la dieta convencional, la dieta que solemos hacer, la dieta muy parecida al a la americana, ¿no? A Norteamérica o a Estados Unidos, pues nos está provocando esto y las enfermedades neurodegenerativas. Es decir, que nuestro cuerpo envejezca prematuramente, que no estemos en las condiciones óptimas para que nuestro sistema nervioso, nuestra mente, nuestro cerebro funcione adecuadamente. Y además, pues tiene otro tipo de consecuencias. Por ejemplo, platicábamos por ahí con un amigo, con Luis León, y decía que de las vitaminas más importantes, si tuviéramos que elegir alguna en específico para estar en las mejores condiciones, él hablaba de la vitamina C. Y justo estábamos platicando de la vitamina C que nosotros manejamos, que es una vitamina de liberación prolongada, que lo que hace es proteger, que hace que el colágeno se absorba, que sí funcione adecuadamente. No podemos pretender absorber el colágeno sin vitamina C y sin una vitamina C que se vaya desprendiendo y se vaya absorbiendo poquito a poco, como es la maravilla de esta vitamina C que tenemos. Así que para todas las edades y para todas las personas es una vitamina que hay que incluir como parte de nuestra dieta, ¿no? Vitamina C de time release o de liberación prolongada. Uh-huh. Además, en español, claro. Estamos hablando de la grasa acumulada. Y muchas veces esa grasa tiende a acumularse por falta de grasas buenas. Todos necesitamos grasas buenas, necesitamos ácidos grasos omega 3, necesitamos estos fitoesteroles, que también son una fórmula exclusiva de los nutrientes que nosotros manejamos, que tiene todos los componentes para brindar energía, para ayudar a limpiar las células, para hacerlas disponibles, para que podamos absorber nutrientes, incluyendo esta vitamina C. Así que yo empezaría por eso, ¿no? Ya fuera el multivitamínico que me encanta porque trae un poco de todo con la vitamina C, ¿no? Y completísimo tratamiento. O tomar por lo menos los fitoesteroles, los ácidos grasos omega 3 y la vitamina C. Cumpliría con los mínimos requerimientos de lo que necesita un organismo porque de nada sirve hacer un programa alimenticio o una dieta inteligente si tenemos huecos o agujeros gigantes en cuanto a nutrición que nos están faltando y que tenemos tales deficiencias que no podemos funcionar. Claro, muy bueno lo que dices, Nelly, porque sí, justamente el multivitamínico que manejamos es de verdad una maravilla y es súper completo. O sea, la verdad es que hay personas que solo toman ese y con ese les basta, porque no se requiere de mucho, ¿no? Ese uh-huh. Esa es la enorme ventaja. Y claro, la vitamina C, que además vienen bastantes tabletas en el botecito, que es de un precio razonable,
La verdad es que el otro día preguntaba a una persona, oye, ¿quién lo puede tomar? Toda la familia. O sea, un niño desde que ya puede pasarse una pastilla también que lo tome. Una, dos, tres veces al día es lo ideal. Obviamente hay quien de repente dice, bueno, uno al día y mejor estar algo protegidos que a que no me dure todo el mes, por ejemplo. Si lo tomamos varios en casa, bueno, pues es una buena alternativa y por supuesto que tomarlo en cuenta. Y Nelly, el teléfono y de oficinas de excelencia personal donde nos pueden contactar es el 55 56 82 7500, o en su defecto también nos pueden escribir vía WhatsApp al 55 81 04 26 99, donde también se les podrá atender y muchas veces nos preguntan si se puede enviar al resto del país o no solo a la Ciudad de México. Claro que se puede enviar a diferentes lugares, se les puede cotizar el envío y es de forma muy ágil y sencilla. Simplemente contáctenos, díganos qué es lo que desean, se les hace su cotización y de esa forma es lo más sencillo. Vamos a nuestra primera pausa y volvemos en breve. Excelencia personal te ayuda a recuperar tu salud y tu energía. Con nuestro paquete post-COVID, recupera tu masa muscular, repara y protege tu sistema digestivo. Con esto encontrarás mayor vitalidad y fuerza. Comunícate y adquiérelo. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien, llámanos al 5682-7500. Amigos, continuamos aquí en Excelencia Personal, pasos para una dieta inteligente. Permíteme agradecer a las personas que nos contactan. Eli, Adriana Sosa dice, buenas tardes, excelente inicio de semana. Desde Zumpango, Estado de México, nos contacta. Un fuerte abrazo. Gracias por gracias, Adri. Lo mismo Alejandro Robles, que dice, queridos amigos, qué gusto verlos y escucharlos. Tan interesante tema con la doctora Nelly Canseco. Les mando cordiales saludos. Dios los bendiga. Igualmente. Igualmente para ti, Alejandro. Pastelería Claudia. Y gracias Claudia, por compartir el programa. Además, sin duda, Nelly. Pastelería Claudia también manda saludos. Lo mismo. Pastelería Claudia es este... No el puente. Ajá, exactamente. Exactamente, desde Zacatecas. Saludos, Alberto Llanos dice, hola señores Canseco, saludos desde San Miguel de Allende, Guanajuato. Qué estás bonito, paraíso, San Miguel. Hermosísimo, un saludo para ti. También se hace presente Gloria Trejo, dice, buenas tardes, bendecido inicio de semana. Lo mismo, igualmente, Gloria. Ti, gracias. Beatriz Trejo Martínez, saludos Nelly y Gerardo, qué gusto verlos. Pues el gusto es nuestro por recibirlos por aquí. Agustín Flores Patolín dice, hola, buenas tardes, doctora Nelly y Gerardo, me gusta el tema. Pues qué muchas bueno, gracias, Nelly, qué bueno, bueno que te guste, ojalá que sea útil, ¿verdad? Exacto, esa es la intención. Sandy Nava dice, hola, con hipotiroidismo controlado, ¿qué producto recomiendas tomar para el sistema inmune? Una buena pregunta, ¿verdad? La vitamina C siempre es importante. ¿La vitamina C? Ajá. Okay. La D, que es una hormona, funciona como una hormona que regula, la D que tenemos vegana. Y la siguiente diapositiva te va a explicar por qué las grasas son tan importantes. Esas no pueden faltar para ti, Sandy, y en realidad para todos aquellos que quieran hacer una dieta inteligente. Perfecto, ahorita enseguida vamos a ello. Agradecemos antes a Edith Cerón Cabrera, que dice, buenas tardes, hermanos Canseco. Sí, pastelería Claudia nos pone luego, Manuel Puente. Manuel Puente, pues, sí. Manuel. Aquí presente. Edith Cerón dice, felicitaciones, gran tema. Y Sandy Flow dice, hola hermanos Canseco, hola, presente, Sandy. Tomando notas, excelente programa. Un abrazo, muchas, muchas gracias. Bueno, ahora sí, Nelly, vamos directo a la diapositiva, a la que sigue. Ok, las grasas tienen muchísima razón de ser cuando hablamos de las dietas inteligentes. Y aquí hay que entender, ¿no? Son las grasas buenas, que son insaturadas, que ustedes ven en su pantalla de color verde, que todos las necesitamos, que son importantes, nada más hay que fijarnos que en los empaques, y hay que volvernos un poco especialistas en leer etiquetas, en checar que no sean hidrogenadas, porque eso nos hace muchísimo daño, sino que sean grasas naturales, por ejemplo, el aceite de oliva extra virgen, comerlo crudo, ponerlo
en nuestras ensaladas, vertirlo en lo que estemos comiendo. Incluso hay quien se toma una cucharada solita, también funciona. El aceite de coco, que sea orgánico, que no tenga ningún otro químico, también funciona. Ahí faltó la mantequilla clarificada. Ajá. Y en realidad son aceites que no se solidifican. Ajá. Que no se... Si nosotros lo calentamos, pues no hay manera de que se queden sólidos, ¿no? La mantequilla clarificada, sobre todo cuando es orgánica, le da un sabor diferente a la comida y es mucho más saludable. Aceite de ajonjolí, aceite de coco, aceite de oliva. Y ahí entran, por supuesto, los ácidos grasos omega 3 y los fitoesteroles que manejamos, que cuando la persona lo empieza a tomar, por eso nota un cambio impresionante en su energía y dice, ¿qué me está pasando? Tengo energía otra vez, me siento con ánimo, funciono mejor que antes y no es más que una pastilla verde, que lo que tiene son estas grasas saludables que ninguna otra compañía maneja. Y lo que tenemos del lado derecho en esta imagen anaranjada roja son las grasas que nos hacen daño, ¿no? Las malas. Más que la mantequilla, la margarina, que generalmente por muchos años se manejó y que se sugería y se vio que tuvo resultados bastante negativos. Por eso digo esto de experimentar, porque nosotros probamos, empezamos a explorar y vemos qué es lo que nos cae bien, qué es lo que no y qué es lo que funciona, ¿no? Quien se ha tomado los ácidos grasos omega 3 y esta pastilla verde va y se hace un examen de sangre, esa es una manera de probar. Claro. Y en el siguiente examen, sorpresa, les bajó el colesterol malo, les bajaron los triglicéridos porque eso es una de sus funciones primordiales, ¿no? Cumplir uh-huh. esto. En cambio, las papas fritas que se ven ahí están llenas de grasas trans, no van a utilizar el mejor aceite, obvio no van a estar hechas con un aceite que no sea hidrogenado, no van a llevar aceite de coco, no van a ser orgánicas, ¿no? La manteca y todo lo que comemos de vísceras, pues nos puede dañar y tapar las arterias. Entonces, exacto, ahí estamos. Es el punto principal, ¿no? Que nos tapan las arterias y entonces son las peores grasas para nuestro organismo, ¿no? Exactamente, ahí estamos comparando ambas cosas, ¿no? Luego, como decíamos en esta imagen, queremos el metabolismo ágil, quitémonos ya ese chip de que las grasas son malas. Las grasas van a agilizar el metabolismo, porque fíjense, cuando tú comes grasas buenas, está comprobado que te vas a sentir satisfecho por más tiempo. Vas a funcionar por más tiempo. Además, vas a tener la piel mejor, el cabello mejor, el ánimo mejor, las hormonas. Entonces, esa es parte de la experimentación que quiero recomendar. Siguiente es hablar un poquito de las proteínas, ¿no? Cuando nos faltan proteínas, el cuerpo también se ve comprometido y entonces va a buscar alimentarse o llenarse de otras calorías que no son precisamente las mejores. Y ahí les pongo, ¿no? Hay alimentos vegetales para ganar masa muscular y hay alimentos animales para ganar masa muscular. Y les pongo un ejemplo, ¿no? Recetas fáciles para ganar músculo es una ensalada que lleva los brócolis, que puede llevar papas cocidas, que lleva aguacate, que es grasa buena también, y un poco de carne. No es mucho de carne y lo demás, no, es un poco de carne y estas opciones de verduras, ¿no? Si ustedes ven el huevo, el garbanzo, la avena, las lentejas, el arroz de preferencia integral, los frijoles, ¿no? Pues esto nos va a ayudar a ganar masa muscular. Y les pongo baratos porque sí son baratos, son económicos. ¿Qué pasa? Cuando la persona no tiene suficiente masa muscular, entonces va a quemar menos calorías. Está comprobado que una persona con más músculo quema más calorías. Entonces, generalmente son personas que hacen ejercicio, y no quiere decir matarnos, ahorita explicaré más adelante esto, hace ejercicio moderadamente y entonces tiene más probabilidades de quemar calorías más fácil. Bien. Y esa es la respuesta. Ahora, ¿cuándo me cuesta trabajo digerir? ¿Cuándo no hago suficiente ejercicio? ¿Cuándo? Fíjate, en las personas mayores pasa mucho esto. Por falta de enzimas, ya no sienten que digieran bien lo que comen, entonces tienen probabilidades de perder masa muscular con mayor facilidad. Entonces, además de estos alimentos que acabamos de ver, necesitamos una ayudadita, necesitamos una proteína en polvo que sea fácil de digerir, que cuente con enzimas, que esté
vitaminada, que tenga estos aminoácidos ya de muy fácil absorción, y eso lo hemos podido comprobar en muchas ocasiones con la proteína en polvo que manejamos, ¿no? Las personas que la toman empiezan a absorber de mejor manera las proteínas y generan músculo muy fácilmente, ¿no? Esto es importante porque, pues ahí les pongo el jamón, pero el jamón tiene nitritos, entonces no lo podemos estar comiendo diario. El queso, pues hay que buscar un queso. Más que light, el mozzarella es una buena opción. He visto por ahí queso de cabra en diferentes tiendas departamentales, bueno, no departamentales, de conveniencia, supermercados. Sí, sí, sí. Venden queso de cabra, ese es mucho más fácil de digerir. El huevo, que sí hay que comerlo seguido. Si vamos a hacer unos hot cakes, pancakes, o depende de donde nos estén escuchando, como le llamen, panqueques o como sea, si se les pone un poco de esta proteína en polvo, los estamos adicionando, los estamos haciendo mucho más nutritivos. Le podemos moler fibra, quien tenga amaranto, pues más proteína todavía, un poquito de avena para la fibra, ¿no? Y le ponemos el huevo y va a quedar un súper alimento. La mantequilla de cacahuate, hay que buscar una que no tenga aceites hidrogenados, que no tenga azúcar tampoco, y le da sabor mucho más nutritivo. Esos son parte de los alimentos inteligentes que recomendaría. Le da sabor y va a ser muy nutritivo, y es luego lo que les gusta a los chavos, ¿no? Entonces pueden tomar algo adecuado, bien preparado y que contenga la proteína adecuada, ¿no? Exacto. Bien. Vamos a otra pausa, Nelly. Vamos a nuestra segunda pausa y volvemos enseguida con más de este interesante tema. Volvemos. Tenemos paquetes para toda la familia. Como el que sirve para reforzar tus defensas. Te ayudará a proteger tu organismo, cuidarlo y fortalecer tu flora bacteriana. Contáctanos. Todos nuestros paquetes tienen desde el 20 hasta el 30% de descuento. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien, llámanos al 5682-7500. Continuamos aquí en Excelencia Personal, pasos para una dieta inteligente. Y de verdad, Nelly, que me encanta cuando las personas se acercan, nos escriben, se hacen presentes, porque por supuesto que hace mucho más interesante el tema y también nos enriquecen. Agradecemos a Edith Cerón, que de hecho etiquetó una persona para que pueda ver el programa posteriormente. Agustín Flores Patolín dice, yo prácticamente ya dejé las carnes rojas, ahora busco cómo sustituirla. Sería bueno saber, Agustín, qué se puede comer. Ojalá hayas visto esta imagen, porque ahí había otras opciones que no eran carne, solo en una venía la carne. El pescado es súper nutritivo, ¿no? Y esta proteína en polvo es una gran ayuda. Todo lo que estaba en esta imagen tiene cierta cantidad de proteína, entonces puedes optar por lentejas, garbanzos, frijoles, arroz integral, el aguacate, las verduras, el huevo sobre todo, ¿no? Que tiene bastante proteína. Y además, pues ir diseñando la creatividad en la dieta. Yo quisiera también que nos enfocáramos en un poquito en explorar, ¿no? Cada uno de nosotros saber nutrirnos. La comida en realidad es eso. Saber recibir del alimento lo que necesito, aceptarlo, tener placer, ¿no? Disfrutar la comida, saber recibir, disfrutar la belleza de la vida, aprender qué cosas me funcionan, qué cosas me sirven, qué me da energía, descubrir cómo me siento después de haber comido ciertas cosas. Ah, bueno, me siento con mucha energía, maravilloso, eso me funcionó. Pero si me siento más cansada y eso que estoy comiendo no me está funcionando, bueno, ¿qué está pasando? O si me siento con culpa, o si me siento con ansiedad cuando estoy comiendo, entonces estoy afectando la digestión. Si como muy rápido, ¿cuál es tu velocidad al comer? También tiene mucho que ver con la forma en la que digieres lo que estás comiendo, ¿no? Y si ya tienes alguna enfermedad en específico, o como en tu caso, que decidiste no comer carne, bueno, detectar cuáles son las condiciones de mi aparato digestivo, porque evidentemente la carne es de las cosas que más lento se van a digerir.
Entonces, sustituirla, optar por otras cosas, porque si me quedo solo con carbohidratos, probablemente voy a sentir mucha fatiga, no me voy a sentir con suficiente energía y esto tampoco es bueno. Entonces, para evitar la acidez, la inflamación y la indigestión después de comer, que es lo que llamamos debilidad digestiva, buscar a profundidad qué es lo que está desarrollando estos síntomas, qué me dicen estos síntomas de mi organismo, que me dan retroalimentación de cómo estoy funcionando y entonces los voy cambiando por otras cosas. Yo te invitaría a probar esta proteína en polvo que manejamos, es muy buena opción, ¿no? Y pues checar cómo te cae. El 99% de los casos se quedan con ella y la aman. Por ahí hay una persona, Francisco, que a cada rato acude a las oficinas de excelencia personal, porque un día él solo tomaba esta pastilla verde y los ácidos grasos omega, y un día dijo, bueno, no pierdo nada, la pruebo y a ver cómo me va, y se sintió maravillosamente bien. Entonces ya incluso ha probado otros sabores de lo bien que le cayó. Entonces yo claro, te invito y a mucha esto, gente, ¿no? a probar. Exacto, mucha gente se ha dado cuenta de lo fabulosa que es Nelly, y hay una cantidad de gente que la consume tanto. Me da risa de repente que hay personas que sí no la han tomado, y que llegan y dicen, es que yo no quiero tomarla porque no quiero bajar de peso. No, no, es que tú puedes usarla para aumentar peso, como yo lo hice hace muchos años. Aumentar músculo, ajá. Exacto, aumentar masa muscular, o en su defecto, para bajar de peso. Todo depende cómo la consumas, aunque la combines, en qué momentos del día la tomes, y justamente ahí te ayudamos con esa estrategia para que no haya ninguna duda, ¿no? Esa es la parte importante, ¿no? La gente luego piensa, no, es que si tomo una maltea de proteína, voy a bajar de peso. No, no necesariamente. No necesariamente. O sea, el tomar proteína, muchos chavitos lo necesitan para funcionar bien en la escuela, para aprender. En México hay que ser conscientes de que tenemos grandes deficiencias de proteína en nuestra dieta y, bueno, en muchos países, ¿no? En los Estados Unidos también, por la deficiencia de alimentos, sobre todo razonables en la mañana. Por ejemplo, un cereal con leche tiene 2% de proteína, o sea, no es nada. Y los niños se van completamente desprotegidos a la escuela. Claro, ¿no? Solo la leche es lo que valía la pena, pero la cantidad de azúcar pero no si es, no, y luego si es leche con chocolate, o si el niño tiene intolerancia a la leche, entonces peor se va a ir con un malestar estomacal a la escuela y ya desprotegido para aprender, ¿no? Entonces, en ese ejemplo, la proteína en polvo a todos nos sirve. Ahora, la siguiente recomendación es cuidar nuestra hidratación, que necesitamos grandes cantidades de líquido todos los días, ¿no? El agua es súper importante, pero no solamente. Nos podemos hacer tés. Si tomamos un té verde por la mañana nos va a dar más energía. Si tomamos un té de jengibre nos va a servir muchísimo para la digestión. Entonces hay que ir aprendiendo en esta experimentación con nuestro cuerpo qué es lo que nos cae mejor y en qué momento del día funciona. Comenzar el día con un vaso de agua tibia, limón y chía, por ejemplo, es una excelente opción. Nos energiza, nos da vitaminas, nos da antioxidantes. Vamos a empezar con mucha más energía, ¿no? Es una recomendación que les hago por ahora. Y pues tomar agua todo el día, porque cuando sentimos sed quiere decir que ya estamos deshidratados, ya nos faltó líquido vital. Entonces, estar conscientes de la cantidad de líquido. En momentos de mucho calor, nuestro cuerpo tiende a deshidratarse. Obviamente, cuando hace más frío, se nos antoja menos el agua, pero la podemos recibir pues a través de infusiones, a través de pues remojar algunas bolsitas de té o algo, o hacer una agua de uso con hojas de menta, con pepinos sin las semillas, con jengibre, con limones así en rebanaditas, lo dejamos remojando y vamos haciendo esa agua de uso para tomarla a lo largo del día. Una excelente opción para quienes, si hay pacientes que me han dicho es que me da asco el agua, es que no se me antoja, es que si la tomo me dan ganas de vomitar. Bueno, son costumbres que hay que ir desarrollando el gusto por tomar agua sola, pero si no, nosotros hacer nuestro suerito con limón y un poquito de bicarbonato, con un poquito de sales del Himalaya, pero es poquito, y entonces vamos a absorber de mejor manera el líquido, ¿no? Y también el agua es necesaria para la digestión, que sería el segundo punto, ¿no? ¿Cómo cuidar nuestra digestión? Bueno, pues es súper, súper importante que decíamos que a veces en estos experimentos, pues hay que preguntarnos, ¿qué es la comida para mí?
qué es lo que siento y quién soy cuando como. Siento culpa, me siento conflictuada, siento que no puedo absorber bien. Si eres de la población general, que no tienes una enfermedad en específico, pero que sí sufres de mala digestión, acidez, inflamación, gases, después de comer estás como con un vientre abultado, pues en pocas palabras es tu aparato digestivo está comprometido, como es muy común. Y esto provoca que no digieres bien o no absorbas los nutrientes de la comida, por muy saludable que sea. Entonces, como el doctor Stengler, que habla muchísimo del poder de las enzimas, él dice que sin enzimas, y claro que las dejamos de producir, no podemos absorber bien los nutrientes, no podemos digerirlo, la comida pasa mucho tiempo ahí. Y luego, cuando no estamos nutridos lo suficiente, podemos estar irritables, podemos sentirnos cansados, podemos estar deprimidos, podemos sentir ansiedad. Entonces yo les diría que comenzar por recuperar la microbiota. ¿Cómo? Buscando un buen probiótico. Ahí es lo primero, empezar a recuperar la microbiota. Y desde ahí vamos a recuperar la salud digestiva, la fibra, que también es súper, súper importante para estar saludables, la fibra principalmente de granos enteros y de alimentos integrales, de frutas, de verduras, sobre todo crudas y en su mejor fuente, ¿no? Que sería importante. Y ya decíamos, escuchar a tu cuerpo, que ya lo mencionamos un poquito, pero a veces puede ser que aquello que más me gusta comer o que más acostumbro comer sea lo que más daño me hace. A veces pasa eso, ¿no? Que me encanta la leche, pero resulta que tengo intolerancia a la lactosa. Y no me entero hasta que reconozco estos síntomas. A ver, me tomé un vaso de leche y me inflamé. Entonces, probablemente no sea lo que me convenga. Necesito ir cambiando esos hábitos. O hacer unas semanitas de desintoxicación para detectar aquellas alergias o intolerancias alimentarias. Y, bueno, irme dando cuenta. Entre los alimentos procesados se usan nitritos, se usan sulfitos, por ejemplo en el vino tinto hay a quien le encanta, pero dependiendo de la calidad del vino trae estos sulfitos en su forma de producción y eso es peligroso porque pues son al final radicales libres que mi cuerpo va a tener que deshacerse. En el caso de la lactosa, por la pasteurización de la leche y los químicos que se utilizan, a veces provoca también pues como una intolerancia. Entonces hay que ir viendo. No es lo mismo cada persona, cada uno tendrá diferentes intolerancias y detectarlo es muy importante para saber qué hacer con esto, ¿no? De acuerdo. Vamos a nuestra tercer pausa y regresaremos con algunos comentarios, inclusive una pregunta que nos hace Irma Velarde para que pueda responderla puntualmente. Volvemos enseguida. Si te sientes cansado y con poca fuerza, lo que necesitas es nuestro paquete Vitalidad Total. Este lo diseñamos para ayudarte a tener energía y vitalidad, especialmente con un multivitamínico completo, proteína que incluye enzimas y nutrientes esenciales y probióticos para desintoxicarte. Además, las enzimas asegurarán una buena absorción de nutrientes y una buena digestión. Visítanos o llámanos. En Excelencia Personal estamos para servirte. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien, llámanos al 5682-7500. Continuamos aquí en Excelencia Personal. Efectivamente, el teléfono donde nos pueden contactar, 55-5682-7500 o vía WhatsApp al 55-8104-2699. Y agradecemos a Alejandro Robles, que dice qué fabuloso programa, muy saludable. Muchas gracias, Alejandro. Alberto Llanos, que dice, me interesa esta proteína, yo quiero subir de peso unos 10 kilos porque estoy en los 52 kilogramos. ¿Cómo la consigo? Justamente ya te pusimos el enlace directo para que puedas chatear por nosotros vía WhatsApp o contactarnos en la oficina. Esa sería la forma más sencilla. Y fíjate, en el Irma Velarde dice, buenas tardes, hermanos Canseco, por favor,
háblenos sobre el estreñimiento que de pronto aparece de la nada, cómo evitarlo. Muchísimas gracias. Irma, yo te diría igual, haciendo una eliminación. Si te das cuenta, porque el estreñimiento puede ser un síntoma de intolerancia, que comiendo ciertos alimentos te empieza a dar, entonces no es precisamente un alimento adecuado para ti. También puede ser falta de agua y hay que descubrir. Hay alimentos que de por sí estreñen. Los lácteos, las harinas, los carbohidratos te van a provocar eso. Entonces, elimínalos y ve viendo. Toma suficiente té, el agua caliente con limón por la mañana también evita el estreñimiento. Comer verduras frescas evita el estreñimiento. El aceite de oliva evita el estreñimiento. Entonces, todo lo que hemos ido mencionando, incluso el aguacate y las grasas, los ácidos grasos omega 3, así como los fitoesteroles que hemos recomendado, evitan esa situación. Claro, hay que ver si en su dieta tiene también suficiente fibra, ¿no? Uh-huh. Y Nelly, también mencionar, o sea, en oficinas de excelencia personal manejamos justamente unos probióticos que son extraordinarios y manejamos también enzimas digestivas, entonces podría aprovechar el paquete de esos dos y que le puedan ayudar a que absorba mejor y a que haga un buen intercambio entre lo que absorbe su organismo y lo que desecha, porque puede ser que también por ahí haya alguna dificultad. Y podría probar de esa manera, ¿no? También es otra buena alternativa. Síguenos platicando acerca de estos pasos para una dieta inteligente. Bueno, el siguiente, que es el cuarto punto, es cuidarnos de la resistencia a la insulina. Hemos hablado muchísimo en repetidas ocasiones sobre este punto, que cuando hay resistencia a la insulina, entonces los receptores de la insulina no están funcionando bien, hay demasiada glucosa, por lo tanto, exceso de insulina. El páncreas no está funcionando o empieza a funcionar inadecuadamente y entonces nuestras células fallan, ya no responden adecuadamente a la insulina. Los receptores de insulina empiezan a afectarse y a comprometerse y entonces, bueno, pues esto es lo que puede estarse manifestando y sucediendo con nosotros. Los alimentos que te nutren no precisamente te llenan, entonces pues habría que empezar por ahí. Quinto punto, manejar el estrés. Busca maneras de ayudarte. El peor enemigo de tu cuerpo es el estrés. Hay que regular el cortisol porque nos causa estragos y pues hay que controlarlo, mantenerlo a raya. El cortisol hace que subamos de peso. Entonces puedes estar haciendo todo lo anterior que mencionamos, pero mientras no manejes el estrés y no bajes los niveles de cortisol, también tu cuerpo va a tender a inflamarse, a no funcionar adecuadamente, a retener líquidos, a subir de peso. Entonces busca la manera y si necesitas, a veces hay que pedir ayuda, acudir a un especialista, a una psicoterapia, y por eso la psicología del comer, que fue lo último que estudié, tiene pues tanto fundamento y tanto éxito, porque es trabajar en ambas cosas, la parte psicoemocional junto con la forma de comer, para regular esta condición de resistencia a la insulina y también de guardar tanto cortisol. Es una manera de ayudarnos, de deshacernos de toxinas y de ayudar a nuestro cuerpo a funcionar diferente. El peor enemigo sí es el estrés. Todos tenemos, por supuesto. El chiste es aprender a manejarlo y no aislarnos, porque el aislamiento va a afectar nuestras emociones y no va a permitir que funcionemos de forma adecuada, ¿no? Siguiente recomendación, cenar temprano y ligero. Ahí les pongo algunas ideas muy sencillas, que no es dejar de comer ni mantenerte como un ermitaño comiendo hierbas en la pradera, ¿no? O sea, es, a ver, comer cosas que se ven ahí muy ricas, ¿a poco no? Son ideas, ¿no? El salmón, el aguacate, la lechuga, algunas verduritas, los quesos, la alfalfa, semillas, bueno, pues son cosas que sí podemos comer, es un poquito de creatividad para ir descubriendo y bueno, si ya quieres una dieta muy personalizada, acude a un especialista, como tengo el gusto de ver a muchos pacientes y que así, como Sandy Flores, que por ahí escribió, pues ahí va cambiando sus hábitos y te felicito porque le echas muchas ganas y aprendiendo a conocer tu cuerpo. Entonces, esto te va a ayudar a quemar calorías, a bajar la glucosa, a sentirte con más energía y cuando empiezas a sentirte con más energía, entonces lo quieres seguir practicando porque ya te funciona. Uh-huh. Y muy importante, súper, súper importante, dormirte temprano. Está comprobado que robarle horas de sueño a tu cuerpo
no te ayuda a reparar los órganos, te afecta los músculos, los tejidos, te genera el cortisol del que acabamos de hablar. Entonces, muchas personas no saben por qué no logran bajar de peso y no saben por qué su dieta no está funcionando. Bueno, pues el punto fundamental puede ser que están durmiendo muy poco. Las horas de sueño son indispensables para reparar nuestro organismo, para funcionar bien, para que las células puedan absorber esos nutrientes, puedan desintoxicarse y nosotros contemos con suficiente energía. No hay nada que sustituya el sueño. El sueño es reparador, es un regulador del ánimo. Nuestro cerebro, mientras estamos dormidos, también se recupera a sí mismo y entonces funcionan mejor las habilidades cognitivas. Así que no es algo que podamos sustituir con nada. Si no logras dormir bien, te recomiendo un mineral que funciona maravillosamente bien, tanto para la digestión, como para el estrés, como para el sueño, que es el magnesio. Lo puedes tomar en las noches, y si no, en las noches y en las mañanas, y verás sus efectos, te vas a empezar a sentir diferente y te va a funcionar bastante bien. Claro, y ese también lo tenemos en oficinas de excelencia personal, para que sea un magnesio que sea verdaderamente asimilable por el cuerpo humano, que no nos intoxique y que esté preparado para nuestro estómago. Y como dices, de esa forma hasta favorece las funciones digestivas, no solo el tener un buen sueño, ¿no? Eso también es sumamente importante. Lo mismo los ácidos omega 3, si los tomas por la noche, también te pueden ayudar a tener un sueño reparador, lo cual es una maravilla, ¿no? Exactamente. Vamos a nuestra última pausa y volvemos enseguida con él. En esta contingencia es importante reforzar nuestras defensas sin salir de casa. Comunícate con nosotros y te decimos cómo puedes recibir nuestros productos hasta la puerta de tu casa. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien, llámanos al 5682-7500. Amigos, la recta final del programa Excelencia Personal, pasos para una dieta inteligente, los últimos puntos y directamente a conclusiones, si eres tan amable. Sí, en realidad el último punto es este, en la última diapositiva que les preparé el día de hoy, pues se conoce como mindfulness o el estar consciente. No es más que estar presente en lo que estás haciendo. Cuando comas, estar presente, mirar la comida, saborearla. Hay muchas personas que creen que es malo sentir hambre, incluso se conflictúan. Sí hay muchos trastornos alimenticios porque pues se transmite, hay mucho emocional al respecto, se transmite de mamá a los hijos, ¿no? Y a veces las mamás sin querer transmiten una fobia a la comida, una fobia al hambre, a no sentir. Entonces, fíjate, es pelearnos con nuestro propio cuerpo, porque sentir hambre es estar vivo. Un ser humano saludable siente hambre. Cuando estás deprimido a veces no sientes hambre o sientes demasiada hambre. Pero el sentir hambre es normal, es lo que necesita un cuerpo sano, una persona saludable. Entonces el mindfulness es trabajar en el nervio vago, investiguen un poquito de esto, es súper, súper interesante, como respirando profundamente, inhalando por la nariz, exhalando por la boca, para enviarle mensaje a nuestras glándulas suprarrenales, ¿no? Y entonces regular la adrenalina y el cortisol, que ya hablábamos de esto y decíamos el efecto tan nocivo que tiene. Lo que hace la adrenalina es que el corazón empiece a latir más rápido, que aumente el flujo sanguíneo y entonces en lugar de estar ocupados en digerir la comida, estamos ocupados en sobrevivir de algo que interpretamos como peligroso y entonces la digestión se ve completamente comprometida y así sea la lechuga más orgánica y fresca con el aguacate y el aderezo más saludable, no lo vamos a poder digerir. Entonces,
Si en, por el contrario, nos relajamos y encontramos la manera de hacernos y estamos presentes y apagamos los dispositivos y comemos con toda la atención plena, súper consciente de lo que estamos haciendo, va a funcionar diferente, ¿no? La digestión se va a ver beneficiada, los jugos gástricos van a estar ahí, las enzimas van a hacer su labor y el hígado, que como vemos en esta imagen, va a dejar de almacenar glucógeno, va a liberar glucosa, pero esa glucosa sí se va a poder convertir en energía. Entonces vamos a decir, claro, esto que comí me cayó bien, me ayudó, me dio energía, ¿no? Entonces esa es la idea. Con una buena energía, Nelly, porque si no tenemos ese combustible que es la comida, pues pongamos el de mejor calidad, ¿no? ¿Cuánta gente de pronto ve para su coche, le voy a poner la mejor gasolina, pero para nuestro organismo no hay como lo que sea, en la torre, cuídate más tú, ¿no? O quien invierte y si dice, voy a hacer la mejor ensalada, voy a comer comida orgánica, pero estoy completamente estresada, estoy pensando en los 20,000 pendientes que tengo, y entonces cuando me siento, estoy en todo menos en mi plato de comida, no, ni siquiera lo estoy saboreando, no lo estoy observando, no lo estoy digiriendo, y por eso me cae mal, ¿no? Entonces, si de plano se te antojó, no sé, piensa en tu comida favorita, ¿no? Y hoy dices, me la voy a comer, o es mi cumpleaños, o tengo un festejo. Ok, cómetelo con toda tu atención completa ahí. Lo vas a digerir mejor que si te vas y te comes una lechuga que para nada se te antoja, no la vas a digerir bien porque estás pensando en el taco pastor o en el pastel o en lo que sea que te guste. Uh-huh. Entonces, mira, si ya decidiste comerte algo que no es lo más saludable, de vez en cuando hazlo, pero con toda tu atención, con atención plena, conscientemente. Y entonces, cuando te comas la ensalada, prepárala rico, ponle semillas, colores, un aderezo que con aguacatito y aceite de oliva y limón, y entonces te vas a ver más rico y ya tu cuerpo va a empezar a pedirte cosas que necesita y que le caen bien. Pero ayúdale a descubrir, a escuchar los mensajes, como dijimos al principio, y a entender qué es lo que le gusta, lo que le cae bien y lo que no. Esa sería la conclusión del programa de hoy. Y pues ojalá nos vayan comentando, lo vayan compartiendo con sus seres queridos. Y luego pongan en los comentarios qué de aquí les sirvió, qué de aquí han probado, qué empiezan a hacer distinto para que nos sirva como comunidad y podamos llegar a más personas. Por supuesto, Mili, gracias por el tema de hoy. Y además comentar, para quienes de pronto quieren, por ejemplo, esta malteada de proteínas y quieren la estrategia de cómo hacerle para aumentar de peso, bueno, les decimos cómo lo pueden tomar, contáctenos en oficinas de excelencia personal, o en su defecto también, quien quiera controlar su peso o usarla para subir masa muscular, pues por supuesto que también le damos una estrategia de cómo consumirla, con qué combinarla y en qué momentos tomarla, para que sea lo más adecuado, lo óptimo, para que tu organismo esté con una verdadera salud adecuada y para que puedas tú pues absorberlo y aprovecharlo de la mejor manera. Pero importantísimo lo que nos señalaste hoy, Nelly, cuidar el tema del estrés, cuidar el tema de la angustia, cuidar el tema de comer conscientemente, de disfrutar lo que estamos comiendo, de prepararnos la comida de verdad haciéndola lo más sabrosa posible dentro de lo saludable que sí se puede, y pues por supuesto que podemos tener y gozar una mucho mejor salud. Muchas gracias por el tema de hoy, Nelly. Recuerden que diario a las 2 de la tarde, de lunes a viernes, tenemos programas sumamente interesantes de excelencia personal. Actualmente hemos estado pasando muchos con el licenciado Gerardo Canseco. Ya estaremos también haciendo otros por separado, por nuestro lado. Y por supuesto que tenemos una cita a las 2 de la tarde. Compartan el programa, difúndanlo, reenvíenlo vía WhatsApp. Eso no cuesta nada y favorece a muchas personas. Y por supuesto que queremos hacer crecer la comunidad de excelencia personal. Gracias por el tema y nos escuchamos mañana en otra emisión de Excelencia Personal. Hasta mañana. Excelencia personal. Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Canseco. Excelencia personal es una producción de calidad en tu vida.